Egunon, buenos días, buen día. Mi nombre es Pitu, soy codirector de Nóndago Mikel junto con Amaya Merino. Quería hoy recordar aquí a uno de nuestros protagonistas en esta película, a Jon Arrechea, que era miembro también de la industria del cine del Estado español y que, bueno, pues nunca pudo ver esta película terminada. Para nosotros es muy importante esta preselección, porque Nóndago Mikel es un ejercicio de memoria histórica. Cuenta la historia de Mikel Zabalza, un conductor de autobús de Donosti, que en 1985 fue detenido por la Guardia Civil. Junto a él fueron detenidas otras personas. Ellas quedaron en libertad a los pocos días, denunciaron salvajes torturas, pero el cuerpo de Mikel, o Mikel, no apareció. Y mientras no aparecía y se iban desvaneciendo pues las esperanzas de que apareciera con vida, las autoridades difundieron una versión, a día de hoy la única versión, la versión oficial, que decía que había tratado de fugarse. Nadie creyó esa versión en el País Vasco. Las calles comenzaron a arder con un grito: Nóndago Mikel, ¿dónde está Mikel? Su familia sigue exigiendo verdad y justicia y reparación. Y Nóndago Mikel, para nosotros, ha sido una forma de darle a esa familia también un poco de esa justicia que hasta ahora le ha sido negada. Para nosotros, como decía, es muy importante que Nóndago Mikel esté aquí, porque supone que desde el cine se transforme un poquito esa injusticia que esta familia lleva viviendo tantos años. Y por eso os invito a que veáis la película en HBO Max.